Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Así es, vamos a hacer un par de pruebas en este su canal en lo que tiene que ver con el drone insignia de DJI, el Mavic 3, pero la bestia o Pegasus, como le llamamos, al Evo 2 Pro, que antes que saliera el Mavic 3, desde mi punto de vista, para mí, para Hatu, era el mejor drone comercial. Ahora que ha salido el Mavic 3, pues ya se complica la situación. No obstante, partamos que este drone pues tiene más tecnología, pero es más caro. Este aquí donde lo ves, con el tiempo que lleva, obviamente es más económico, pero tiene lo suyo. Ejemplo, el Mavic 3 detecta aviones y helicópteros. Tiene un tiempo de vuelo de 46 minutos. Bueno, no son reales, pero en el papel, 46 minutos de vuelo. Tiene una cámara con un sensor mucho más grande y no solamente una, sino dos. Aparte de eso, tiene un mejor sistema de transmisión, entre otras características. Pero el Evo tiene características iguales al Mavic 3 y en algunos aspectos superiores al Mavic 3. Por ejemplo, este dron, el Mavic 3, puede volar a una altitud máxima, según el fabricante, de 6.000 metros sobre el nivel del mar. El Evo 2 Pro puede volar hasta 7.000 metros sobre el nivel del mar. Aquí donde usted ve al Evo 2 Pro es un poco más rápido que el Mavic 3. También el Evo 2 Pro puede resistir o resiste vientos más fuertes que el Mavic 3. El Mavic 3 habla de 12 metros por segundo, que estaríamos hablando de 43 kilómetros por hora aproximadamente, y este habla de que es capaz de resistir vientos nivel 8. Y si tú te vas a la escala y haces la comparación, vas a ver que nivel 8 estaríamos hablando de 62 kilómetros por hora. Este no tiene zona geo, este tiene zona geo, que para mucha entidad y personas juega un papel importante a la hora de decir. Eso no quiere decir que este no te notifica. Sí te notifica, pero no tiene ninguna acción a la hora de volar. A esto le agregamos que en lo personal el control de este drone tiene pantalla. Lo que tenía que haber hecho también DJI por el valor y todo, con el control que viene con el Mavic 3, al menos la versión combo y la versión sencilla a fecha actual, aunque escucharon a la gente y ahora viene una versión combo con control inteligente, pero igual es más costosa y los primeros que compraron así pues. Entonces, y otras cosas más. Por ejemplo, la cámara del Evo 2 Pro tiene un desempañante. Entonces, lo que vamos a hacer es sencillo. En esta oportunidad, lo que voy a hacer, queridos amigos, es probar la precisión de aterrizaje, a eso sumarle la velocidad de conexión satelital, por algunas cosas que me han dicho algunos de ustedes en mis redes sociales como Instagram, que el Mavic 3 se demora más, entre otros aspectos. Dejemos perfectamente claro, porque son los pequeños detalles los que marcan la diferencia. El Evo 2 Pro en su aplicación no permite ver el número de satélite, sino que lo marca por una especie de barra o intensidad de las barras. Entonces, lo que vamos a hacer es que cuando vamos a despegar en este lugar en medio de montañas, el primero que marque el RTH sería el que se conecta más rápido al número de satélites que hacen que se pueda marcar el RTH, y estaríamos hablando más de 10 a 12 satélites para que esto ocurra. También nos vamos a fijar en otros aspectos en este pequeño vuelo, porque a un kilómetro lo que voy a hacer es apagar el control remoto y vamos a ver qué tal le va en la precisión y el tema del retorno a casa. Así que sin más preámbulo, vamos allá. Muy bien, entonces vamos a empezar con el Mavic 3. Para eso voy a empezar aquí a grabar la pantalla. Denme un break en 3, 2, 1. Ok, me están siguiendo ya en la aplicación. Entonces voy a encender el control remoto y para eso vamos a cronometrizar, que podría ser mirando el tiempo que me muestra acá. Listo, entonces control drone, esperemos que conecte. Cuando haya conectado, empezamos el conteo. Muy bien, acaba de conectar y según la aplicación iban 38 segundos. Preparando despegue, vamos a esperar. 0 satélites hasta ahora. Pasó a 7.
Muy bien, queridos amigos, faltaron 8 segundos para que se cumpliera un minuto para que se marcara el RTH en este lugar con el Mavic 3, pero no superó el minuto. 52 segundos le tomó marcar el RTH en esta zona con 13 satélites. ¿Listo? Entonces, vamos a encender. Muy bien, ese mensaje de satélite es débil, como si fuera perdido un poco de receptividad otra vez. Control remoto detecta interferencia. Y lo interesante es que sí, por aquí tengo unas líneas de alta tensión. Vamos a ver si logro mostrarle estas antenas, las torres de energía que están allí abajo. Y pasé por unos cables de alta tensión que hay por allí, y bueno, ustedes acaban de ver el mensaje que me salió. No obstante, vamos a continuar con el vuelo. Muy bien, queridos amigos, esa nube está muy lejos y aquí no vamos a hacer prueba de distancia nada por el estilo, sino que queríamos foguear un poco la precisión de aterrizaje llevando el dron a este punto. Entonces yo voy acá a verificar que la configuración está en que vuelva una vez hay una desconexión. Ahí está el RPO al perder la señal, y entonces, estando a 1 kilómetro, vamos a proceder a apagar el control. Listo, aquí Karen empieza a grabar nuevamente. Y en, bueno, por cierto, Karen está aquí. 3, 2, 1. Ok, se fue, desconectado. Vamos a esperar. Él vuelve. Yo confío en que él vuelve, si no, no haría esto. Ahora, aparte de mirar eso, donde lo he apagado a 1 kilómetro de distancia, a 56 y a 20 y pico de metros de altura, vamos a ver la precisión de aterrizaje en el helipuerto que hemos puesto allí. Así que vamos a darle tiempo que vuelva. Si me estreso porque veo que se está demorando mucho y no lo veo, lo que voy a hacer entonces es encender el control y lo voy a seguir en pantalla. Yo decía, ya viene, pero eso es un pájaro porque se está moviendo un poco raro, no sé. Creo que ya lo observé, allá viene. ¿Ya lo viste, Karen? Sí, ya lo vi. Ahí viene. Incluso le voy a dar el nombre, por todo lo que he hecho estos días, unas tomas brutales de noche, le adelanto ahí un poco. Viene el lobo del aire, ese es el nombre que me ha nacido ponerle al Mavic 3. Allí viene, señores, viene el lobo del aire acercándose. Muy bien, desacelera inteligentemente. Ahí está, vamos a ver cuál va a ser el comportamiento y su precisión de aterrizaje. Muy bien. Ok. Voy a encender el control por si las moscas. Y siguiéndolo, aquí está. Muy bien. Extremadamente lejos. Uf.
Wow. Vergüenza. Una vaina berraca esta situación. Vergonzosa. Vamos a ver más o menos, bueno, que esta línea, miren, justamente aquí esto me sirve ya de referencia. Más o menos 1, 2, 3, 4, 5 metros del helipuerto ha aterrizado el Mavic 3. Y bueno, el máximo de satélites en estas condiciones ha sido de 16, o sea, en estos momentos que he encendido nuevamente el control remoto y tenemos visualización en la pantalla. Entonces vamos a proceder ahora a hacer lo mismo con el Evo 2. Muy bien, queridos amigos, ahora vamos con Pegasus o el Evo 2 Pro. Entonces ya aquí tengo la pantalla lista en la aplicación, van a empezar a seguirme, la misma dinámica en 3, 2, 1, ok, ya me siguen en pantalla, ahí estábamos con la aplicación y procedemos a encender y cuando conecte empieza a correr el tiempo, igual que con el Mavic 3. Muy bien, conectado a los 23 segundos del tiempo de grabación de la pantalla. Vamos a esperar que nos marque el RTH. Y si tocamos arriba, ahí miramos el número de receptividad satelital o la intensidad. Ya está en la mitad. Ok, eso ya prácticamente está arriba. Este es el complejo. O sea, miren. Yo voy a darle allí. Ok, esa H ya está marcada, queridos amigos. Así que prácticamente vemos que se conectó mucho más rápido. Que el Mavic 3. Ok. Déjenme, yo hago un pequeño cambio aquí de la señal de transmisión. Está en suave, vamos a ponerle en alta. Ok, ahí lo ven, se nota siempre el cambio. Organizo las antenas. Muy bien. Hemos llegado a 1 kilómetro, igual que el Mavic 3. Verifico acá el mapa. Acá está la H. Paro aquí el video. Muy bien, y la misma dinámica. Vamos a proceder a apagar el control en 3, 2, 1 y bueno, esperamos que vuelva, ¿no? 0. Ok. Mando a distancia desconectado. Aquí ya se fue. Y la misma, señores. A esperar que vuelva. Sí, aumentó el sol bastante. Incluso llevamos acá como 3 o 4 horas esperando que escampara y un buen clima para poder hacer esta prueba. Creo que ya visualicé al Evo. Por allá viene. ¿Ya lo viste? Sí, yo veo un puntico, pero como que si no se moviera. Bueno, ahora sí veo que se está avanzando. Viene hacia acá. Sí, ese es P.
Pegasus, no podía excepcionar, quedarse allá flotando. Muy bien, ahí viene, ¿sí? Ya lo puedo visualizar sin ningún problema. Mira hacia allá, Karen, no sé si cuando esté editando lo puedo visualizar. Excelente. Dependiendo donde vea que empieza a descender, entiendo el control para que le hagamos seguimiento. Muy bien. Ya. Va. Vamos a ver qué corrección hace. Cuidado allá, Karen. ¡Wow! Acaba de corregir, señores. Voy a encender. Miren, miren eso. Y allí lo tienen. Sopa y seco le acaba de dar el Evo 2 al Mavic 3 en lo que tiene que ver precisión de aterrizaje, queridos amigos. Dentro del helipuerto, y el Mavic 3 cayó por allá, 4 o 5 metros de distancia. En el mismo escenario, en medio de estas montañas, a Pegasus o el Evo 2 le tomó 25 segundos conectarse un buen número de satélites para marcar el RTH. Al Mavic 3 le tomó prácticamente el doble, 53 segundos. En cuanto a precisión de aterrizaje, impecable. Sobre el helipuerto lo hizo el Evo 2. A fecha actual vemos que el Mavic 3 no tiene precisión de aterrizaje, lo cual sí tienen otros modelos antiguos, especialmente los que vuelan con DJI Go 4, lo cual esperamos que DJI agregue oficialmente a DJI Fly la precisión de aterrizaje. Atento a la nueva actualización que recibirá el Mavic 3, que sería cuestión de días, donde oficialmente tendría el primer firmware completo, porque a fecha actual el firmware de este drone está incompleto, inmaduro y le faltan muchas cosas. Ahora, ese pequeño detalle de la posición que utilicé para volar, las líneas de alta tensión y las torres de energía en medio del drone y el control influye en cualquier vuelo. En este caso, el Mavic 3 lo manejó mejor, solamente marcó un mensaje de interferencia con el control remoto, esto es por lo que les menciono, pero su sistema dual se adaptó y no hubo ningún problema. Mientras que el Evo 2, que por cierto trabaja solamente en la frecuencia 2.4, para mí no sé cómo lo hace, pero funciona bastante bien, se sintió un poco más. A un kilómetro no tanto, pero cuando yo cambié la fuerza e intensidad de la señal a fuerte, a esa distancia es para que él me diera una señal, una imagen en tiempo real más nítida y más cristalina, y yo pude ver cómo no estaba tan nítida. No comprometía la seguridad del vuelo, pero estos son detalles que hay que mencionar para que tú sepas manejar este tipo de circunstancias. Y un detalle más, y es que el Mavic 3 últimamente en todas las partes que vuelo siempre me sale el mensaje de GPS débil. A los demás usuarios también les sucede lo mismo. Déjenme allí qué tan rápido se conecta su dron. Lo bueno es que esto con una actualización se puede corregir. Vamos a continuar con las pruebas de estos dos grandes drones, porque sin duda alguna son unas máquinas de guerra, y adivinen con cuál vamos a seguir. Así es, tiempo de vuelo entre el Evo, que ofrece 40, Mavic 3, que ofrece 46, y el Bicopter, que ofrece 50. Y si no te las quieres perder, pues suscríbete y activa la campanita. Nos vemos el próximo año, porque estamos a 2 días que esta vaina se termine, pero sí te quiero decir algo. Emprende el 2022 con la mejor actitud. ¿Sabes por qué? Porque una mala actitud es como una llanta pinchada. Puedes que te muevas y avances un poco, pero no va a ser lo mismo y en algún momento te vas a varar. Muy buena energía, bendiciones para todos ustedes y toda su familia. Gracias por estar allí, gracias por el aprecio, y nosotros seguiremos aquí firmes y comprometidos trayendo la información útil sobre la tecnología drone. Bye bye y nos vemos en la próxima.